chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Oh, I could be all it is you need, 'cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be. But I can feel you slip further from me. Oh, it makes it hard to be. Y bueno, amigos, como ya vieron en el intro, estamos en un video más. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo tener el teclado de iOS en nuestro dispositivo con Android. Bueno, pues simplemente quiero destacar que hay muchos en la Play Store, y la verdad estuve probando varios y la verdad ese es el que se me hizo mejor. Se llama teclado iType Plus y la verdad es uno de los mejores que yo probé, si no es que la verdad es el mejor. Una, porque se parece mucho, y otra pues por sus configuraciones. Y bueno, pues por ejemplo, vamos a verlas. Simplemente, bueno, pues ustedes ya saben activar otro teclado, ponerlo en las opciones y todo eso. Así que bueno, simplemente vamos a ver las opciones. Dice accesos directos personales. ¿Qué es esto? Es como los que yo les había puesto de un módulo. Que por ejemplo, si poníamos hola con doble A, se ponía hola, ¿cómo estás? O algo así. Es como acciones rápidas que ustedes pueden aquí modificar, le pueden picar en el más. Y si no, pues simplemente así lo pueden dejar. Y bueno, pues como ven, todo está en español. Dice doble espacio para insertar un punto, etcétera. Después dice ingresar gestos. Tiene la opción de desplazamiento del swipe para que pues simplemente se deslicen con el dedo para escribir. Después dice sugerencia de palabras. Mantener las palabras acá arriba de lo que vendría siendo del teclado. También tiene la opción de lo que vendría siendo mayúsculas automáticas, espacios automáticos y bueno, pues muchas otras. Y también, por ejemplo, si nosotros teníamos la versión gratis y después compramos la versión pro, pues simplemente le tenemos que dar aquí en copia de seguridad para que no se nos pierdan nuestros ajustes que nosotros ya habíamos predefinido. Después deslizamos y nos vamos al aspecto. El aspecto del teclado, este teclado tiene varios temas, por ejemplo nos vamos a meter ahí y como pueden ver pues tiene muchos temas que pues son por categorías, por ejemplo top, lo dice los más recientes y después bueno pues tiene muchos, por ejemplo los más populares, como pueden ver aquí está el del iPhone 5 que la verdad no se parece, se parece como que al iPhone 4 y todo eso, iPhone 6 keyboard, pero bueno simplemente lo que yo les enseño es este tema que como ven se parece más, se asimila más. Dejen aquí hago un pequeño zoom. Como ven se asimila más a lo que vendría siendo el iOS 7 y hasta el mismo tema lo dice. Bueno, pues simplemente está ese y pues simplemente abajo tenemos más lo que vendría siendo más temas. Por ejemplo el iOS 7 Dark y pues más que nosotros podremos comprar. Simplemente ya teniendo lo que vendría siendo ese tema, le vamos a dar aquí y se nos estaría aplicando. Después podemos personalizar la fila inferior, la altura del teclado en vertical y horizontal y pues caracteres especiales entre otras cosas. Por ejemplo también podríamos poner activar la fila inferior, la fila superior que es la de los números, activar el sonido al pulsar la tecla, también lo que vendría siendo el volumen del sonido y activar el sonido de autocorrección. ¿Qué es eso? Que simplemente cuando el teclado pues hace una predicción pues suena un pequeño sonido. Y después dice activar lectura en voz alta. Eso es para que cada que nosotros escribimos pues el teclado vaya dictando entre comillas lo que nosotros vamos escribiendo. Y bueno, pues son muchas opciones. Para no hacer video tan largo no voy a enredar tanto. Después dice hacer lo mío. Esto es personalizar el teclado a como ustedes quieran. Por ejemplo, seleccionar la fuente. Si tu dispositivo puede cambiar de fuente como los LG, los Samsung y todo eso, pues aquí les aparecerán las fuentes. Como pueden ver, cambia el estilo de fuente a lo que vendría siendo lo que ustedes les hayan puesto. Bueno, pues yo dejo esa porque es la que tenía y se ve un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí dice mostrar siempre en mayúsculas. La vamos a poner siempre porque... Vamos aquí a hacer un zoom para que se vea. Aquí la vamos a poner en siempre para que se aparezca más al teclado de iOS 7, ya que como el teclado de iOS 7 siempre está en mayúsculas, pues se asimila un poco más, ¿no? Vamos a darle a aceptar y listo.
Y después dice imagen de fondo, colores de teclado. Pues tiene muchas cosas, ustedes ya lo van personalizando. Y ahora sí, simplemente se salen. Nos vamos, por ejemplo, a Twitter. Y vamos aquí a dejar el zoom. Vamos a ponerle aquí. Y como ven, ya está otra vez aquí el teclado de lo que vendría siendo iOS. Y como pueden ver, también yo activé lo que vendría siendo la fila de aquí de los números. Ya que como yo tengo el G3, el teclado nativo de G3 pues tiene esta fila y la verdad es mucho más cómodo. Después de todo esto, también podemos personalizar la altura del teclado, como pueden ver, de una forma muy sencilla. Por ejemplo, lo podemos poner así, si ustedes quieren un teclado muy grande. Ya que no creo que nadie quiera un teclado muy grande, así que lo vamos a dejar como por lo normal, que es como por ahí. Y como pueden ver, bueno, pues se resaltan las teclas cada que nosotros pulsamos, como si fuera, pues cualquier teclado resalta, pero pues da la apariencia de iOS. Y bueno, pues simplemente después de todo esto, eso es todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, los links van a estar en la descripción del video. Y les dejo que le den un buen like al video. Así que ahora sí, nos vemos en la próxima.